El más pesado de la cárcel es el que se coge a más reos. Sí. Y por eso dice, ¿quieres ver a quién la apesta más la verga? Porque es el que tiene el pito más apestoso de tantos. ¿Y cómo lo...? Entonces los polis lo van comprobando, así como de, a ver, ¿a quién se ha cogido usted? ¿A ti te cogieron o cogiste a Ramero? A huevo, se quedaron todos, qué chido, se quedaron toda la banda. ¿Qué hola, mi gente? Bienvenidos una vez más a el programa número 87 de la televisión humorística. Por primera vez en vivo, El Depósito con ustedes. Iván Mendoza, ¿cómo estás? Así es, mi Lalo, hoy estamos, escogiste el mejor lugar para hacer un show en vivo. Un horno de judíos, escogiste un en gran... En vivo desde un horno, vamos a ponerlo. Desde un horno de los judíos. ¡A huevo! Tu madre me dice lo mismo cada que me ve. No es cierto, no es cierto. Saludos, saludos, yo también te amo, comadre. Ivancito, ¿cómo estás? ¿Qué eres cercano a estas tierras, Ivancito? Así es, mi Lalo, vivo muy cerquita de aquí, pero no digas dónde, para que nadie me siga. Todo derecho, ahí en el... No digas, güey, no digas, güey. No digas. Cállate, pinche vieja borracha. Por eso. ¡Ámper en la casa del Iván! ¡Ámper! ¡Ámper! Con pedos, qué pollo, güey. Más grande que esto sí está tu casa, güey. ¿No? A huevo. ¿Qué opinas de este primer depósito en vivo que vamos a hacer el día de hoy aquí en Álvaro Obregón? Una de las muy emocionado, Melalo. Aunque no todos son de la Álvaro Obregón, ¿no? Pero... Ya, por allá, por allá. La borracha, sí. Pero hoy estamos en este capítulo que no es capítulo, Milalo. ¿Qué fechas tienes, Milalo, próximo? Que voy a andar en un tour interdelegacional. No me digas, ahorita, Lalo. Fíjate. Estamos a la mitad de este tour. Andamos exactamente a la mitad de este tour que la gente nos ha recibido muy bien. Y qué bueno que nos hayas acompañado el día de hoy, mi mai. Vamos a empezar a mamarnos como en el depósito de los viejos tiempos. ¿Me pasas una chelita, por favor, mi Ivancito? Aquí la tengo, ya me la paso. Tranquila, borracha, tranquila, borracha. Fondo, güey, fondo. ¿Te lo chingas conmigo el fondo? Sí. Ah, ya tienes la mitad. ¡No, está llena! A ver, espérate, vamos a hacer algo, Ivancito. Nos tomamos un fondo por la revoltosa que gritó fondo primero, que se suba y que se chinga un fondo con nosotros. Vente para acá, vente. A chupar gratis, ¿cómo no? A huevo, dice. Huevo, pinche vieja vividora. ¡Turbochela! ¡Ay, cabrón, no! No te vamos a... Aquí está, aquí, comadre. Ya, no, el tío morboso. ¿Qué fue el tío morboso? No. Seguro es el señor el que chifló. Una vueltecita. No tienes que poner una morra en la calle y le hace... Mira, mira. Nada, palerizo, ¿qué, mami? Está viviendo el sueño. Así que no se oiga, está bien. Señora dijo que está viviendo el sueño su hija. No le vamos a prender el micrófono, no se pone nada. A ver, ¿qué quieres decir? Hoy tenemos el capítulo de la sexoservidora. El capítulo. A ver, comadre borracha, ayúdanos con eso. Antes quieres decir unas palabras, tienes 10 segundos para decir lo que quieras. Para anunciar tu negocio, ¿qué? O algo. Contables. ¿Servicio contable? A huevo. ¿Qué más? ¿Qué más haces, comadre? Lo que quieras. Ah, cabrón. Ay. Sí, no. Pues ponle los asientos a mi combi. Lo que quieras, a huevo. No, hubiera venido Levis, güey, ya estuviera recogiendo las muelas hasta allá, hasta la entrada. Pinche Levis de un caratazo, están anda noqueando. O sea, ahora sí, nos acompañas con el fondo, comadre, va, Ivancito. Ahorita Levis no está porque está anexada. ¡Fondo! 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 Che, cobarde, te das nada, güey.
Gracias por aquellos que aman. A mamarme del dedo. Ay, güey. Ya, comadre, si quieres, no te quitamos más tu tiempo ya. No, muchas gracias. ¿Me pasas, una ultra, por fin? ¿Una ultra? Tú. Ahí está, ahí estamos. Ivancito. Hoy tenemos el programa. Un invitadazo el día de hoy tenemos en el depósito. Hoy, gracias, gracias. El capítulo de hoy es de putos. ¿Alguien aquí es puto para que pase? Bueno. Vete, amigo puto, vete. Hoy tenemos un invitadazo. El episodio de hoy en el depósito se va a tratar de botargas. Botargas. Hoy va a ver. Milalo, ¿alguna vez has sido botarga? Fíjate que no, Ivancito, pero de niño en algún momento me llamó la atención dedicarme a hacer botarga, los veía muy divertidos. Yo veía al doctor Simi, güey, como le echaba de ganas, güey, que sacaba unos pasos bien sabrosos, güey. Pero era niño, era pendejo, todo ese pendejo, pero era más pendejo cuando era niño, May. Y yo me imaginaba que era así la alegría que se ve por fuera. Ajá, y él estaba por dentro. Pero me imagino que ese güey adentro está llorando, nada más moviendo así. Nada más moviendo el cuerpecito. Además, ¿no? Debe estar bien sacón de pedo, güey, que cuando el doctor Simi se quita su cabeza es un albañil, güey. El albañil Simi. El casi siempre es banda. Yo no sé si sepas, güey, pero yo cuando vendía en el tianguis, güey, me ponía enfrente de unas similares, güey. Y había una comadre que era la que atendía ahí. Y dice que los que trabajan en la farmacia, una vez a la semana les toca hacer el doctor Simi, güey. Imagínate, güey, tú estudias o farmacéutico o de doctor. Y terminas, güey. Y de repente, tú estás bien mamón ahí con tu bata en la UNAM, ¿no? De esos güeyes que se van con bata hasta el transporte público para que lo... A ver si les cobran menos. Están ahí en la chilanguita con su bata, güey. Y no sabes que de repente en 2 años vas a estar de doctor Simi. Sí, güey, avaliando dentro de una botarga. ¿Qué es la botarga? Yo creo más famosa, a excepción de la que vamos a invitar el día de hoy. Y también está la abejita de Jordi, güey. No, la abejita de Jordi. ¿Qué opinión tienes de la carrera? ¿Recuerdan esa carrera de botargas de otro rollo? Lo están agarrando de una alita. De una alita. Fue otro pedo, güey. Me acuerdo que eso estaba divertidísimo. Y Jordi se calentaba machín, güey, con esas madres, güey. Güey, se calentaba machín con eso y con sus entrevistas. ¿Te has dado cuenta que Jordi siempre pregunta que a qué edad cogieron y que... Oye, va, siempre Jordi. Oye, Niurka, y se frota así, no es porque no se ve en la cámara, pero... Se frota así, ¿a los cuántos años te empezó a encantar la verga? En otras palabras lo dice Jordi, pero siempre pregunta, ¿va? Y ya Niurka dice, ¿cómo a los 3? Cuatro, cinco, alrededor de 2 años. Y hasta la fecha, ¿eh? Si la Niurka te dice, ¿qué onda, papi? ¿Unos entones? ¿O? No, manches, güey. Si no se hubiera casado, claro que sí, mi madre. Que la Eva te da permiso. ¿Qué? Ah, si me da permiso. Eva, dame chance, ¿no? Un palito con Niurka. Güey. No, pero de un centón sí te... No, se me hace que Niurka, güey, es de esas mujeres posesivas, güey. Que te empieza a chupar desde los huevillos así. Luego se va al cutis, como que todo el culo. Yo siento que Niurka, o sea, si me hace así y ya acabé. Ya termina así. Ajá. Con que te hable al oído nada más, güey. Y se ve que esas que ya te la haces terminar, güey, y se pone un cinturón con pito y ahora volteaste tú, cabrón. ¡Ole! Vamos. Se ve que ella es dominante, ¿no, güey? La New York, güey. Y te da un chingo de pena porque no te mueves tan rico como ella. Ay, qué pena con New York. Sí, ahí estás. Ay, qué pena, New York. Qué pena, New York. Pero yo no bailo, New York. Yo no soy vedette, perdón, güey. La New York, güey. Hablando y siguiendo con el tema de las botargas, Iván. ¿Alguien de aquí ha sido botarga alguna vez? ¿Alguien de que está en el público? ¿No? ¿Nadie? ¡Tú, comadre! ¡Vete! ¡Unos minutos! ¡Vete acá, unos minutos! ¡Vete! ¡Corre! ¡Viéndote! ¡A huevo! En lo que baja... Yo digo que ni es botarga nada más que ya se acaloró de la madre salir. Si yo ya... ¡Sácame de aquí! Dice ya... Soy lo que quieran, pero ya sácame de este pinche horno. Comadre, ¿dónde estás? Ahí viene mi comadre. Mi amiga botarguita, a ver, bueno, soy el culero botarguita. Porque, bueno, vete, comadre, vete. Un aplauso para mi amiga botarga. Mi comadre, ¿cuánto tiempo te has dedicado? ¿Hasta la fecha te sigues dedicando a hacer botarga o...? Ya no. Aquí, si quieres, háblale. Si quieres, aquí, vale. Ya no. Nada más, mi pinche John Cena, güey. Comadre, ¿cuánto tiempo trabajaste en ese desmadre de las botargas? Como 5 años. ¿5 años? ¿Botarga de qué eras? Un ratote. De Ice, del helado del cine, Ice. ¡Ah, no manches! Estaba chida esa botarguita, ¿no? ¿Y qué es bien pagado o es mal pagado esa chamba de las botargas? Mal pagado porque sí es una joda. ¿Sí? ¿Qué tenías que hacer tú? ¿Tenías que echarte tus pasos de baile o nada más estar ahí posando? ¿O qué? No, sí, tenías que bailar y entregar volantes. ¿Dar volantes? No, mira, es que ya matan a los carros. ¿Botargas y volantes?
Matan dos pájaros de un tiro, mi Mai, porque te... Ahí está, mira, sentadito yo siento. Parece los articulas, mi Mai. Parece los articulas, mi Mai, aprovechale, aprovechale. Y este... tiene sueño yo. Se va a dormir. Que haga el pase de la Anita del Justin. Venga, anda bien cachondo hasta con el John Cena. Hasta con el John Cena muñeco se prende, mi comadre. ¡Ay, John Cena! Esos son hombres, no los que tengo en casa. Y este. Y solo fuiste esa botarga del Icy. ¿Y cómo decidiste? ¿Qué dijiste? ¿Quiero ser botarga o cómo llegaste ahí? No, la necesidad. La necesidad. El hambre. Si se puede saber la cuánto. La universidad se tenía que pagar de alguna manera. Ah, huevo, qué chido, mira, mi comadre. ¿Y la acabaste o valió para pura verga? No, sí. Ah. ¿Eso qué? ¿Y qué estudiaste ahorita? Eso, un aplauso. Ah, ¿y ahora egresada de qué eres? Ciencias políticas y administración. Ciencias, Te hubieras quedado a robar botarga, nuestros, A robar nuestros impuestos. No al rato la vas a ver ahí para gobernar Álvaro Obregón. Ver, con su botarga. Voten por mí, voten por mí. A huevo, comadre. Pues muchas gracias, bienvenida. ¿Quieres una chelita? ¿Llevarte una chelita para allá arriba? Bueno. ¿Va? Ya nada más ahí te encargamos los 20 pesos. Ahí pagas al santo los 20 varos. Ivancito, ¿crees que es el momento de hacer pasar a nuestro invitado del día de hoy? Yo creo que sí, Lalo. Creo que es buen momento de pasar a un güey adentro de una botarga para que siga sufriendo de calor aquí adentro. Y con ustedes, madre, lo presentamos. Ajá. ¿Está listo nuestro invitado? Sí, ahí está. Reciba con un fuerte aplauso al invitado de esta noche, nuestro amigo Botarga, el Ramero. Amigos, soy Ramero. ¡A huevo, Ramero! ¿Ahí me escuchan? Sí. Toma asiento, amigo Ramero. Hola, buenas. Sí, invítame, Ramero. Invítame una cerveza. Claro que ¿no? sí, mi Ramero. Buenas noches. A ver, Ramero, quisimos que estuvieras en este episodio porque aquí sabíamos que había mucha calefacción. Dijimos, este lugar va a estar verguísima para invitar una botarga. Sí. ¡Qué cabrones fueron, eh! Y está chido que Ramero habla por la nariz, ¿no? Está chido acá. Qué chido. ¿Alguna vez has consumido cocaína, Ramero? ¿En tu vida? Un par de veces. Sí, se ve. Sí, no Ramero. Lo voy a negar. Ramero, la cocaína me la meto por la boca. A huevo. ¿Y la verga por dónde? ¿De dónde te entra? Perdón, Ramero. No, qué Ramero. Manchados. Ramero, se ve que... ¿crees que sea violento Ramero o crees que sea alguien tranquilo? Yo sí, siento que es de esos güeyes como que son buen pedo, pero que de repente se les bota una canica, güey. Se desconecta, se desconecta. Tú eres de esos, luego te identificaste. Ah, sí, sí soy. Dice. ¿Qué significan tus tatuajes, Ramero? Aquí tienes un ¿Un Bar Simpson? ¿Un Bar Simpson? Tengo un Bar Simpson, tengo un ojo, tengo una fusca, muchas cosas que me gustan. Ah, los ojos. Pues, vergas, no veo, Ramero. Tengo un calamardo. Quiero ver el calamardo. ¿Tienes todo el calamardo? A ver, ¿dónde lo tienes? ¡Ay, perro! ¡Ay, es el guapo, eh! ¡Calamardo! ¡Ay, huevo, mi mae! Ramero, ¿tú cuántos años tienes siendo el Ramero? Yo tengo 37 años. Ah, 37. Ah, no, se llama joven. Ah, te ves más joven, Ramero. Se llama más joven, Ramero. Es que me metieron a la cárcel a los 17. Ah, no manches, güey. Estuvo 20 años, por eso estoy volviendo a vivir mis 17 años. Me hice TikTok. ¿Y se puede saber, Ramero, por qué te metieron a la cárcel? Exactamente, prefería no decirlo, la allá verdad. ¿Qué cosas se viven ahí en la cárcel donde estuviste, Ramero? ¿Es difícil para una botarga como tú vivir guardado en un penal? Pues en el penal hace menos calor que aquí. La verdad, allá faltan cobijas. Te sentías más libre, ¿no? En el penal, irónicamente. Ramero. Oye, Ramero, ¿tú qué opinas del doctor Simi? Que chingue su puta madre. ¿Quién es tu botarga? Oye, ¿entre botargas son amigos o tienen problemas o algo así, güey? Como que hay problemillas, sí. ¿Quién es la botarga con la que más te llevas chido? Con la que no me llevo con ninguna botarga, la ¿no? verdad. ¿No? ¿Y no tienes así como tu ídolo botarga? ¿Ídolo botarga? La vaquita esa de la alpura baila bien cabrón. La vaquita.
También es TikToker como tú, la vaquita, ¿no? La vaquita de la Alpura baila muy cabrón cada que la veo en el súper. ¿Alguna vez te la has jalado con una botarga, Ramero? ¿Tú, o sea, viendo no usé la botarga para jalármela? Eso me imagino que sí lo has hecho, pero... O sea, que vas una botarga que te erotiza y que tú digas, ay, acá... Voy a hacerme una puñetita. Eso sí, no. Es que está, mira, con a estas manos... A mí me gustan más los culos. Es que con estas manos... ¿Qué de cosas no te harías con estas manos, mi Ivancito? Uy, no, hombre. Unas pinches lavadas de trastes. Todos los trastes los lavaría. Oye, Ramero, ¿a ti te gusta mamar culo? Sí. A ver, toda la bandita, ¿quién es fanático de dar unas lamidas en la cola aquí? ¿Quién está? ¿Quién? Espero que hoy nadie me haga culo. Mi comadre, ¿es tu pareja el que está al lado de ti? Sí. Bien atendido, mi carnal, trae bien atendido. ¿Tú eres fanática de Chuparano, entonces? Sí. Es que Chuparano está padre, ¿no? O sea, porque, o sea, no sabe como piensas que puede saber. Sí, ¿no? Porque por ahí salen cosas horribles. Sí, pero... Y ya cuando no deja sabor, eso no se queda nada ahí en el envase, ¿no? Donde sale tanta mierda. A menos que le hagas... Ahí sí, pues. Ya te arriesgas, ya bajo tu propio riesgo, ¿no? El paso de la muerte le dice. Yo espero que nadie me ame culo esta noche porque están muy sudados. Ojalá que no, ¿verdad? Porque sí estaría... Primero le mete su bañito, comadre, una toallita húmeda y ya después... A mí sí me han metido a bañar antes del sexo. Sí, qué pena. Sí pasa eso, ¿no? Como de, oye, pues antes un bañito, ¿no, hijo? Oye, Ramiro, ¿tú tienes mamá? Yo tengo mamá. ¿Sí? Una señora, no. ¿Sí? ¿Tú ya la conoces? Lalo es muy llevado con las jefas. No, sí, desde la señora, sí. Igual le fanática de mamar culo ella. Ida y vuelta, ella le gusta el ida y vuelta, claro. Por ejemplo. Pues sí, una... ¿Qué te digo, Ramiro? Yo diría lo mismo de la mamá de Lalo, pero es muy fea. Es que nada más la has visto del culo, güey. Ramiro, ¿qué le recomiendas a toda la banda? Si hay niños en casita que nos están viendo y quieren algún día hacer botarga, ¿qué mensaje les das? Les diría que nunca asistan a un bar lleno de personas, que hace mucho calor. Es difícil la vida. Lalo es un cabrón. El otro día también me invitó a grabar a las 4 de la tarde en medio del sol un tour gastronómico. Eres muy cabrón, güey. Para el otro también, ¿a dónde le invitaremos a la próxima para que no la sufra ahí? Podríamos ir a Mexicali, por ejemplo. A Caleta, ahí la playa de Caleta, mamá. Show en Caletilla, estaría de huevos. ¿Qué, hay algunos planes o proyectos que se vengan para Ramero en este corto mediano plazo, mi El man? Show de Ramero. ¿Ya está por acá el show de Ramero? Ya está pronto a salir el show de Ramero. ¡A huevo, qué chido! A ver, de aquí la bandida que nos ve, ¿quién ha visto los TikToks o los videos de Ramero? ¿Quién de aquí que nos acompaña? Te quedas viendo bien, verga. Tranquilo, ¿qué, güey? ¡Hola, amigos! ¡Soy Ramero! No olviden que si eres de los que se desconecta normalmente en la peda, no lleve las cosas más lejos. Aprende a tomar. Nadie tiene la culpa de tus malas decisiones. ¿Qué tú también le vas a necesitar, huevo? Bastante bandita, bastante bandita. Veo a varios rameros por ahí. Sí, varios rameros. Gracias. Ramero, Ramero. ¿Alguna pregunta que tengas para nuestro invitado? Sí, Ramero, ¿alguna vez has tenido una infección sexual? Sí. Dale, le preguntamos de todo menos de botargas, de verdad. Pues sí, sí, sí he tenido una, pero afortunadamente existen pomadas que la quitan. Que muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, mi Ramero. Les recomiendo que vayan al urólogo de vez en cuando. Sí, muy buena recomendación. Más si son de esos que les apesta la verga. Por favor. Pero con eso ganas peleas, güey. ¿Eh? Con eso ganas peleas. Sí, está raro que el olor de tu pito ayude a asustar a alguien para que le ganes un tiro, ¿no? No, pues es sí asusta. Si te pones a pensar, sí es algo que te saca de onda, güey. O sea, sí. Si realmente el güey se bajara el pantalón y si le apestara la verga, si dices, no, pues no, güey. O sea, como, si es capaz de hacerse eso a él mismo, ¿qué me puede hacer a mí, güey, no? Sí. Es como, o sea, güey, si tú un día te vas a pelear y un güey se mete la mano al culo, se saca caca y te la empieza a aventar... Ya no te peleas, ¿o sí? No, güey. Ese culo no lo mamaría, por ejemplo. Pero si está bien raro, o sea, esa acción, güey. Vamos a ver a quién la apesta más, la verdad. ¿Quién se la habrá? ¿Alguien te apesta la verga, Ramiro? No, afortunadamente no. Vuelve una vez al urólogo. Una vez al mes, un par de veces. Se dice que de donde viene eso, güey, la referencia a tú que estuviste en la cárcel, no me dejarás mentir, Ramero. Ah, sí. Que viene, ¿nos puedes decir a qué se refieren con esto de a quién la pesta más la verga cuando se sacan un tiro? Se supone que es en la cárcel,
se cuenta que te dan por el culo. Oh, no manches. ¿Quieres cerveza? ¿No? Hay unos cabronzuelos que les... ¿Cómo? Muchísimas gracias. Ojalá pudiera beberla. Me estás torturando, viejo. Se supone que es el güey que se coge a más reos. Es el más pesado de la cárcel es el que se coge a más reos. Sí. Ah, y por eso dice, ¿quieres ver a quién la pesta más la verga? Porque es el que tiene el pito más apestoso de tantos. ¿Y cómo lo...? Entonces los polis lo van comprobando, así como de, a ver, ¿a quién se ha cogido usted? Ahí es como el que manda, es el que dice, vamos a ver a quién la pesta más la longaniza. De las enseñanzas de cárcel que nos vino a dejar ¿A ti te cogieron o cogiste a Ramero? ¡Ramero! La cárcel es difícil, viejo. Deja de hacer esas preguntas. Oye, Ramero, ¿tú con qué género te identificas? Yo, como en el duranguense, me la hago chingo. Bueno, si hay buenas rolas de duranguense con tu grupo favorito de duranguense. Capaz de la sierra, güey. Capaz de la sierra, muy buena. A ver, échatela. A ver si nos cobran por copyright este video porque le hace igualito el Ramero. ¿Tú también eres fanático del duranguense, Imancito? Fíjate que en la secundaria sí era fanático y incluso lo bailé. ¿Ah, sí? A ver, que se echen unos pasos. ¡Que se echen unos pasos! ¡Que baile! ¡Baile! Pero de que el Ramero me ponga así. Pero ven, voy a bailar contigo. Ah, cuando me estás... ¡Sí! Va, bailen juntos. A ver qué. Esto lo vi muchas veces en la cárcel. A ver. Pero yo no sé, tú me llevas. Ok. 3, 2. Pero a mí, si me vas a bailar, es agarrándome las nalgas. Si no, mejor ni me saques, ¿eh? 3, 2. ¡Qué cabrón! ¡Qué manos tan bonitas tienes, Imancito! Te felicito por encontrar esas nalgas que yo llevo años buscándolas, güey. Nomás no las hallo, mi mai. Oye, Romero, ¿cuál es la complicación de... para ir al baño? La complicación para ir al baño, pues es que a veces los baños están muy sucios, viejo. Y... Pero bueno, siendo botarga, supongo que te refieres al sujeto que yo tengo a alguien adentro. No sé si ustedes... Que me imagino que ese alguien ahorita está desmayando. No. Es como un Pepe Grillo. Ah. Todos tenemos ese alguien interno, ¿no? A huevo, sí. Entonces, cuando mi yo interno... Mi Pepe Grillo está deshidratando. Cuando mi Pepe Grillo... cuando mi Pepe Grillo quiere orinar, pues solamente me imagino. Me imagino cómo es orinarse y pues me orino encima. Para evitarte pedos, ¿no? Sí, sí. Para evitarte pedos, mi... Pero trato de ir al baño muy seguido para que no me pase cuando voy a tener que hablar frente a muchas personas en un bar donde hace demasiado calor. Muy bien. Haces muy bien. Haces lo correcto, mi Ramero. Algo para despedirnos acá de... ¿Alguien tiene una pregunta para Ramero? ¿Alguien del público que quiera hacerle una pregunta a nuestro invitado botarga el día de hoy? Que no tenga que ver con mis delitos penales, por favor. A ver, aquí mi compa. Como que la gente también dijo, o sea, qué padre tu certificado de humildad, Lalo, pero un bar con... tampoco mames. Un bar con ventilación. Aunque sea, ponnos un plato de quesadillas a todos para... A ver. ¿Qué? A ver, ¿qué? Cuando ves una vieja muy buena, ¿cómo Ramero, cómo liga? A ver... Es muy diferente que vea pasar una vieja bien buena a que yo quiera ligar, ¿ok? Sí. A ver, ¿estamos de acuerdo? Cuando pasa una vieja bien buena, pues pasa ya, ¿no? O sea, ¿qué le dices algo? No eres. De hecho, hace poco hice un video acerca de eso. ¿No eres de los que acosa? Hay que sonar a los catarros.
Muy bien. No, muy no, bien. No decirle nada a una chica guapa que vas viendo pasar. No, no, nunca le digo nada. Muy bien, Ramiro. Así que por eso tampoco le digo. ¿Tú nunca has visto pasar una chava, pues, bonita, digámoslo, y decirle así de, te la voy a chupar tanto que te va a bajar, así, ¿no? ¿No? ¿Lo has dicho? No. Maestro. O algo así, como... Algo romántico, güey. ¿Cómo me gustaría que fueras piñata para reventarte a palos? ¿Tampoco le has dicho algo así? No, yo soy más de... La veo pasar y digo... ¿En dónde compraste tus jeans? Para venir marca bien chido ese culote. ¿Por qué ese pedorrón se te marca bien chido? Ramiro es el personaje de un pendejo. Eso no lo vean. Bueno. ¿Ramiro se ha enamorado? Muchas veces. Ah, Ramiro, tiene su corazoncito. De la feria, de mi fusca. ¿Cuáles son tus tres amores que tienes en la vida, Ramiro? Mi madre, mi feria y mi fusca. Tiene gustos de narco. Y no en ese orden. No en ese orden. No. Primero tu fusca. Luego tu feria y al último. Y al último mi madre. A huevo, mi Ramiro. ¿Alguien? Allá por ahí una pregunta para Ramiro. Ya, mi comadre. No, es que tienes que decir primero. Oye, Gloria Gutiérrez de Noticieros Televisa. Ramiro, tengo una pregunta para ti. A ver, dinos, comadre. A ver, dinos. ¿Qué? ¿Las botargas? Sí. ¿Ah, sí? Sí, o sea, cuando pasas por enfrente de una botarga, siempre, o sea, primero te saludan y después te hacen así como, Ah, no, güey. Luego te agarran acá. Ah, no manches. ¿Tú eres de esas botargas, Ramiro? ¿Quién te intentó abrazar, disculpa? ¿Qué botarga te intentó abrazar, comadre? ¿Qué botarga? ¿Cuál? El Simi. El Simi baila bien. ¿El Simi? ¿Y qué tal se siente un abrazo del Simi, comadre? ¿Sí, chido? Pues dice, se siente igual, pero más barato. Hemos terminado este primer... Yo digo que otra horita más se aguanta. ¡A huevo! Yo no tengo pedo. Otra pregunta para Ramiro. Yo quiero seguir, no tengo pedo. Mi amiga es la que tiene un pedo. Sí, mi amiga ya está deshidratando aquí. Mi comadre está sude y sude. Mi compa Ramiro, algo que le quieras decir a toda la gente que nos está viendo en casita y la gente que nos está viendo aquí. Un mensaje que les quieras dar de las tantas enseñanzas que nos das de pronto en tus TikToks. No sé, últimamente me he dado cuenta de que hacemos mucho... Mucho, alabar a la gente mala. Ah, ya. ¿Ok? ¿Como, por ejemplo, a los narcos, personajes de narcos o cómo? ¿O sí, sí, un poco de apología al crimen. Veo demasiada apología al crimen en todos lados. Y últimamente me he preguntado, ¿realmente está bien hacer una apología al crimen? ¿Está bien decir que yo tener una fusca, tener mi dinero y mi madre al último, eso está bien? Más fue como reflexiva esa pregunta, se le hizo al mismo, ¿no? En verdad estoy bien. Sí, estoy reflexionando chingo. En verdad estoy bien. Pero bueno. O sea, tú sí no juegas Grand Theft Auto, entonces. No, me encanta el GTA. ¿Sí? Claro, por supuesto. De hecho, no sé, muchos dicen es que no culpen a los videojuegos, porque los videojuegos no le enseñan eso a los juegos. Por ejemplo, él juega al FIFA, ¿no? Y es malo en la vida real. Malísimo, ¿ok? Es que yo hago en los videojuegos lo que no puedo hacer en persona. Sí. O sea, como coges, que... coges en los videojuegos, güey. Ganas dinero, eso. Pero bueno, yo digo que los videojuegos sí afectan un poco. ¿Cómo que te afecta el... ¿En qué crees que te afecta el Mario Bros, digamos? ¿En qué como hongos? Ah, la verga. No, se afecta entonces, güey. Pateo tortugas, dice. Luego me hago chiquito, luego me hago grande. Viajo por las alcantarillas. Oye, Ramiro, ¿tú qué opinas sobre la diversidad sexual ahorita que está muy en boga? ¡Eso está verga! Bueno, bueno. A mí me encanta. ¿La verga o la libertad sexual? La diversidad sexual. Y está bien. ¿Tú sí apoyas el matrimonio igualitario? ¡Claro! Pues al final, chamba es chamba, ¿no?
¿Por qué chamba, chamba? ¡No, no! ¡Dale un mensaje, compa Ramero! ¿Cómo? No, me está dando el mensaje. ¿De chamba es chamba? ¿Alguna vez has contratado? Tengo muchas preguntas, Ramero, perdón. ¿Alguna vez has contratado servicios de alguna sexoservidora, Ramero? Sí, bastantes veces, si debo ser honesto. Pero, ¿cómo la eliges? O sea, porque hay mucha oferta, ¿no? Hay siempre en las calles. Hay mujeres naturales, otras operadas, mujeres con pito, mujeres sin pito. Sin pito, de todo, un abanico de mujeres. Os voy a contar una historia. A ver, va. Bastante buena, creo yo. Una vez fui a un lugar donde hay sexoservidoras afuera, ¿no? Pues quieren ganarse una feria, ¿no? Y yo llevaba feria. Entonces fue como, pues pregunté, ¿no? ¿A cuánto? Y yo había escuchado una tierna voz que me dijo 500 pesos. Entonces entramos a la habitación. ¿Por qué hablas como Josué y Romero? ¡No! ¡Claro que no! Entramos a la habitación. Esa anécdota es más como de Josué y que de Romero, ¿no? No, y me enamoré de decir ahorita. Te veía culadísimo de esa. Ajá, y luego mi Ramero. Entramos a la habitación y lo primero que ella me ofreció fue una felación. Entonces dije, demonios, claro. Para que sí. No sepa lo que es felación, ¿significa? Es una mamada. Una mamadita. Ah, huevo, una chupadita de porronga. Sí. Ajá, ¿y qué te dijo? Entonces empezó a hacerme la felación. Ajá. Y todo iba muy bien, yo la estaba pasando muy bien, pero de repente empezó a sonar su teléfono celular. Y entonces de repente lo contesta y dice, bueno. Sí, ahorita llego, estoy chambeando. Va. Cuelga y, hey, ¿cómo la estás pasando, papi? Fue muy raro. Pero me imagino que seguiste, ¿no? O sea, ya había pagado. Ya no, a huevo. Ya, pues ya no se la puedes quitar, ¿no? O sea, también tengo otra donde llegué, me llevé llegué al lugar donde normalmente se juntan, ¿no? Estas chicas. Es que a mí me gusta apoyar a la gente que quiere trabajar. Desde ahí empezamos, ¿no? Entonces, a ver, hay varios lugares famosos en la Ciudad de México donde se ubican las exoservidoras. Tlalpan. Tlalpan es uno de ellos. ¿Dónde más? Zulibán. Zulibán. En la Mecha. En la Avenida Nuevo León. Nuevo León. Pero ya son más fresonas. Las de la Mecha que dice mi comadre son. Te cobran 200 pesos. 200 pesos con todo y hotel. Y todavía te hacen el aseo de tu casa acabando Te lavo tu carro, si no, dice. Si no puedes, si no traes efectivo, les puedes dar 2 kilos de jitomate. Y dice, no, sí, y ya se van bien contentotas en la Mecha Carreño. Y luego, ¿hayas frecuentado, Ivancito, tú, Ramerito? Ah, sí, fui ahí. ¿Qué avenida de estas que mencionamos era, mi May? No fue en la Ciudad de México. Ay, internacional. No, fue en el Estado de México. Digamos, ¿en el Estado cuáles son? En esa hay también acá el punto de las chicas, ¿sí? Ajá. Sí. Yo le llamo Las Vegas. ¿Y cómo se llama la calle donde están las chicas nocturnas? Hay diferentes lugares. O puede ser en la Carmelo Pérez, puede ser en la Avenida Pantitlán, en la Chima. Todas son de la Chima. Alguien se emocionó, Se acordó de Galatao, un gran premio, amigo, Se acordó de una chica de Galatao. Y nos ibas a contar la historia de esa chica, mi mae. Ah, y entonces llegó y yo solamente pues las vi ahí. Yo llego como, no sé si han visto esto en los Estados Unidos, cuando llega una troca que necesita trabajadores, están todos los migrantes ahí esperando a que alguien los levante, ¿no? Y que le dé chamba. Pues yo llegué así en la troca y levanté la. ¿Quién quiere chamba? A ver, suéltame. Entonces me la subí y la señora, porque era una señora. Puso ahí en su troca un letrero que decía, se busca muchacha con ganas de trabajar. Muy trabajadora, joven. Siempre buscan muchachas trabajadoras, jóvenes. Y bueno, la subí a la señora y la señora venía chingándose una michelada, lo cual me parecía extraño. Pero ya después, cuando estábamos en el cuarto, me enteré que no era sexo servidora. No, por Dios, me dijo, pues si me invitas otra chela, nos echamos otro palo. A la verga, pero alta anécdota del amigo Ramero. Oye, Ramero, ya casi para finalizar, ¿cómo te reconocen en la calle los niños? ¿Tienes público de niños o es mayor los adultos? Pues es raro, muchos niños me reconocen, no sé quién los está dejando verme. Llegan y me dicen, ¡hola, Ramero! ¡Mi papá es como tú! Me da orgullo.
A huevo, mi Ramero. Entonces, ¿crees que estés dejando algo de mensaje en, con los videos que haces a las juventudes? ¿Qué mensaje pues estás manejando en tu comedia ahorita? Pues trato de decirles que no metan los mismos errores que yo he cometido. Acabe la cárcel 20 años. Bueno. A ver, algo que le quieras decir a los niños. Algo... ¿Conociste a gente famosa en la cárcel, Ramero? ¿Famosos por qué? O sea, pues, ¿qué tienes a que tu chavo? Porque tengo... ¿famosos criminales? Ajá, sí. Algo ahí. Pues, bueno. ¿Qué famosos están en la cárcel? ¿Rix ya salió? ¿Ya salió Rix de la cárcel? Ya salió. Hijo de su puta madre, ve, güey. Sí. Y anda allá afuera. ¿Kalimba? No, Kalimba sí. ¿Sí entró a la cárcel, no, va? Ah, pues sí entró a la cárcel, ¿sí? Kalimba, no manches. Mario tocó fondo. Besares. Ahora sí. Mario Besares. Mario Besares, a ver Juan, qué. A ver, Juan aquí. Gabriel, güey, eso en la cara. Ah, de Gabriel, sí, cierto, güey. Hasta hay una película bien buena. ¿Crees que Juan Gabriel haya apestado el pito a alguien? Yo creo que sí, ¿no? Sí, Juan Gabriel, el puto rey de la cárcel, güey. Creo que sí le apestó el pito en algún momento. A ver si le apestó el pito. O una de dos. O era el que más le apestaba el pito, o es el que le dejó el pito apestoso a todos, güey. A ver, Iván, digamos que una. Estás. Se la mamo a Cristiano. Cambiamos de personaje. Juan Gabriel, cuando se ve todo curiosito en Bellas Artes, que está aquí sí con su torerita. Todo curiosito. Que se veía cuando era chico sin violencia. Que te hubiera dicho, bajando de ese concierto, que te hubiera dicho Juan Gabriel, oye, Ivancito, vamos a tener la intimidad el día de hoy. ¿Lo hubieras...? Yo creo que sí, no por puto, sino... Como diría el amo del sarcasmo por la pura anécdota, ¿no? De que, es que, güey, o sea, si ves a Juan Gabriel bajarse de Bellas Artes, güey, cuando puso a bailar a todos los del PRI, güey... ¡Ah, sí! Dices, oye, si hizo bailar a los güeyes que asesinan, ¿por qué no me va a comer? Sí, yo creo que sí, sí lo hubieras... ¿Tú, Ramero? ¡Claro! Se lo hubiera mamado a Juan Gabriel. ¿Por una michelada o sin michelada? Sin michelada. Hasta gratis a Juan Gabriel, sí, Juan. Por un azulito. De... Claro, algo que quieras decir, Ramero, para todo tu público que está viendo ahorita, para despedirnos. Muchas gracias por el apoyo, así estoy fuera de cárcel. Me mantengo alejado de los vicios, gracias a ustedes. ¡Ramero! 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 Aparte de ser una estrella de TikTok, ¿no tienes como algún algún puestecito o algo así? No, nada de eso. Solamente me dedico a hacer el bien, a contar, pues, un poco de anécdotas mías. ¿Te acuerdas que nos dijeron no te recargues en la mesa? Por eso me recargué. ¿En qué estaba? ¿Qué hacías aparte de tus TikToks? ¿Es lo único que haces? Por ahorita sí, es que pasaron tiempos difíciles y quise dedicarme a lo que antes me dedicaba, pero dicen que el negocio de robar cobre ya no deja. Ah, ya no deja el cobre. Los cables ya los hacen de fibra óptica, entonces ya no sale venta de ahí. Ya las coladeras, ya no te robas coladeras. No. Muy bien, haces muy bien, Ramero. Ivancito, que quisieras despedir este episodio, ¿tienes alguna duda más aquí con nuestro invitadazo? No, la verdad no tengo ninguna duda. Le está pegando. Ya va a terminar como el calabozo. Ivancito, muchas gracias por acompañarnos. Este es el primer depósito en vivo que hemos hecho para ustedes. Espero que se haya divertido mucho la gente. La neta, también un respeto para ustedes porque se rifaron de aguantarnos en este calor. Y con muchas las gracias. Risas, muchas gracias. ¡Qué calor, cabrones! Muchas gracias. ¡A la verga, Álvaro Obregón! ¡Muchas gracias!